Este es un momento histórico para nosotros, como este Roberto Camelo. Es la concreción de una lucha, de una gestión incesante desde hace varios años. Y que gracias a su voluntad y a la gestión que lo acompaña, se hizo realidad. Le estamos bastante agradecidos a nombre de toda la comunidad educativa de Roberto Camelo. Y a su vez, lo invoco a continuar con su compromiso a favor del sector de educación, en donde esté, en la instancia en la que esté. Muchas gracias, señor Guido de Venegas, y agradecido a todo el equipo que ha trabajado para que esta obra se concrete y se haga realidad en favor de los estudiantes de esta institución. Por la benevolente entrega de esta hermosa infraestructura que nos hacía mucha falta. Hoy estamos recibiendo oficialmente la obra terminada y la recibimos con mucho gusto e infinito agradecimiento. Es por ello nosotros, los maestros, nos comprometemos a seguir mejorando nuestra labor pedagógica
y así obtener mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. Señor gobernador, a nombre de toda la familia Esther Robertina, le agradecemos y estamos eternamente agradecidos por la construcción y conclusión de esta obra tan esperada por todos nosotros. Muchas gracias. Más bien, para nosotros es un gusto poder juntamente con ustedes celebrar este momento importante. Señores padres de familia, muchas gracias. Y gracias a esa confianza que me dieron, hemos podido hacer esta obra. Y también al equipo técnico, porque cuando el dinero de todos los apurimeños se utiliza con mucha honestidad y transparencia, no solamente alcanza, sino que sobra. Y con esos recursos se pueden hacer ampliaciones. Y hemos dicho que en esta gestión, obra iniciada es obra terminada. Y queremos poner a disposición de ustedes, niños, ya lo han dicho vuestros profesores, ellos se comprometen a poner mayor empeño, dedicación, porque lo que más queremos los padres es que nuestros hijos sean mejor que nosotros. Y los profesores, que ustedes sean mejor que ellos. Y eso es el deseo de nosotros, y a todos los niños les deseamos muchos éxitos y fuertes. Yo también estoy muy satisfecho porque invertir en educación es lo mejor que podemos hacer, que nos sintamos realmente orgullosos y que esta nación, que es el Perú, que tanto queremos, pueda ser mejor cada día. Muchísimas gracias a ustedes y que Dios les bendiga. Muy amable. Por haber recepcionado nuestra nueva infraestructura, como vemos, está bien bonita y bien implementada. Efectivamente, estamos contentos, satisfechos de la obra realizada por el gobierno regional, concluida en su totalidad. Como habrán visto, las estudiantes y todo el personal docente hemos recorrido las instalaciones, los ambientes, y está todo de nuestro grado, ¿no? Mi mensaje para la comunidad educativa es que este local, que lo cuiden, porque este local tiene que prestar servicio a muchas generaciones. Es muy contenta con esta nueva infraestructura que, gracias a Dios, va a beneficiar a muchos niños, niñas y señoritas de nuestra institución. Tenemos que conservar nuestra nueva infraestructura para que no se deteriore, y en segundo lugar, pero no menos importante, es pues agradecer a las personas que han hecho posible esto, a los comités de infraestructura de las instituciones, porque son tres niveles los que funcionan acá: inicial, primaria y secundaria, y por supuesto al gobierno regional.